Se inundaron en diferentes partes de la ciudad a primeras horas de la mañana. Causando demoras y dificultades también viales para los conductores. Vamos a continuar monitoreando las condiciones meteorológicas y vamos ahora con Gabriel Torres para ver si continuará. Así es, compañeros. Vean, nada más le invito a que vean estas imágenes. Así es como lucía San Antonio esta madrugada. Recordemos que el sistema de lluvia llegó aquí a nuestra región como a eso de la una de la madrugada y se mantuvo hasta las siete de la madrugada. Como ya lo mencionaba mi compañera Brenda, se registraron inundaciones e incluso varios vehículos quedaron varados. De hecho, vamos a echarle un vistazo ya a la información. De acuerdo a las autoridades, ¿qué fue lo que se registró? Bueno, aquí lo tenemos. Esta madrugada fueron 64 accidentes en las carreteras. Una vez más, de acuerdo a las autoridades también 30 rescates de los conductores que quedaron varados en varias carreteras de aquí de lo que es San Antonio y también porciones de la ciudad de Austin actualmente que estamos registrando 89 grados, se está marcando el mercurio, se están registrando algunos chubascos dispersos en San Antonio no hay que olvidar que tenemos la posibilidad de lluvia latente a un 20% con la humedad que está llegando desde el sureste a un 79% en nuestro radar 41 podemos apreciar que esa actividad se mantiene más que nada hacia lo que es la costa del Golfo, porciones de Floresville y Pleasanton estarán viendo esa posibilidad de lluvia, como ya le comenté, a un 20%, y eso se quedará al menos hasta el día de mañana. En nuestra zona de cobertura actualmente estamos en el rango de los 70, temperaturas bastante frescas. Vea que en San Antonio estamos en los 73, New Braunfels 72, en 77 en González, mientras tanto a lo largo de la Interestatal 10 en Kerrville en esos 66 grados. Como le comenté, las temperaturas frescas continuarán en esta región, así que hay que tener ese suéter a la mano. ¿Por cuánto tiempo se quedará la lluvia? Aquí en San Antonio la información yo se la tengo más adelante. Muy buenas y lluviosas tardes, ¿qué tal? Les saluda su presentador del tiempo, Gabriel Torres. Comenzamos de inmediato con la información, echamos un vistazo ya a lo que estuvimos registrando el día de hoy y qué podemos esperar todavía para las siguientes horas. Esas inundaciones continúan muy presentes en San Antonio, las estuvimos viendo desde esta madrugada, la posibilidad de lluvia está latente a un 20% y con ello también las temperaturas frescas. Yo sé que usted las estuvo, las está viviendo precisamente en ese momento, estamos en el rango de los 70. Hablamos de las inundaciones aquí en San Antonio, ya que de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, fue entre 3 a 5 pulgadas de lluvia en esos acumulados y se registraron accidentes en las carreteras. Incluso si usted va a conducir en ese momento, hágalo con mucha precaución. Nuestros vigilantes del tiempo estuvieron muy activos por medio de las redes sociales. Vea esta fotografía, cortesía de Evi Reyes. La tomó aquí en San Antonio, en el condado Béjar, como a las 3 de la madrugada. Esta otra fotografía, cortesía de Tony Sánchez. Así es como lucía todo, como a eso de las 4 de la tarde. Vea que el cielo está nublado y la posibilidad de lluvia, como ya le comenté, está latente. Echamos un vistazo a nuestro satélite radar. Vea que ese sistema frontal continúa desplazándose hacia lo que son porciones de New Orleans y Houston, aunque todavía estamos registrando esa posibilidad de lluvia, esa estará presente hasta el día de mañana. Esta madrugada tuvimos mucha actividad a lo largo de la Interestatal 10, porciones de Houston, Austin, New Braunfels y San Antonio, por supuesto, estuvimos registrando 5 pulgadas de lluvia, definitivamente fue mucha la lluvia que estuvimos registrando aquí y eso ya lo habíamos pronosticado, lo estuvimos informando aquí en Univisión 41 desde el viernes y aquí lo tenemos fueron 5 pulgadas con 5 centésimas 1 pulgada para Cotula, pero vea, Laredo también se llevó la gran parte de esa lluvia con 3 pulgadas, casi 4 y si nos acercamos en porciones de Uvalde 11 centésimas, 1.4 en Cotula y como ya le había comentado en Pleasanton, casi esas 2 pulgadas. ¿Qué podemos esperar para las próximas horas? Aquí tenemos nuestro modelo de precipitación acumulable todavía podríamos registrar una pulgada más de lluvia, pero nuestros amigos en la zona fronteriza tienen que poner mucho cuidado ya que podríamos experimentar casi una pulgada y media en esa lluvia. Nuestro de precipitación arroja que el día de mañana estará nublado a las 10 de la mañana la posibilidad de lluvia estará latente todo para, para lo que es Cotula, Victoria y Houston no se estará escapando de esas lluvias conforme vayan avanzando las horas esa nubosidad estará haciendo su camino hacia lo que es el oeste, después tendremos ese sol en nuestra ciudad ya estará soleado estaremos en el rango de los 80 grados le tengo muy buenas noticias ya que no estaremos llegando a los 90 de hecho la temperatura máxima normal en esta semana estará en los 87 grados vea que aunque estará soleado a partir del viernes Estaremos en los 86, mientras que por las noches en los 63 grados domingo y el próximo lunes. De igual manera continuaremos en el rango de los 80, mínimas en los 60. Así que es muy importante, recuerde que por la noche tener ese suéter a la mano y por el día, en la tarde especialmente, no estar haciendo nada de calor. Amigos de Univisión 41, esto ha sido todo en el segmento del tiempo.